Es una película interactiva, temática de terror y un juego de aventuras desarrollado por Warp, W-A-R-P, y dirigido por Kenji Eno. Fue publicado por primera vez por Panasonic para la 3DO Interactive Multiplayer en 1995. Esa consola que casi no sé cuál es, pero obviamente pondré fotos para explicarlo. Y luego fue portado a Sega Saturn, a PlayStation, a MS-DOS, que tampoco sé qué es, así que les pondré fotos. La historia sigue a Laura Harris mientras va a investigar un hospital después de enterarse que su papá hizo una masacre, pues porque no sé, estaba cansado de ser médico o tenía algún problema con sus superiores, no lo sabremos hasta ahora. Ok, y bueno, se encerró ahí y el hospital se transforma en un castillo medieval cuando Laura llega ahí, lo cual es bastante raro porque aquí en este artículo menciona que es así, pero no. En realidad le aparece una masa transparente que simplemente ella la toca y se teletransporta a ese castillo mágicamente. Oye, no entiendo lo que está pasando aquí, pero esperemos que el artículo nos resuelva la duda. Ella debe explorar para encontrar a su padre en el castillo. El jugador controla a Laura a través de una computadora de secuencias de video movimiento completo. Es como una imagen CGI todo el tiempo. FMV es la tecnología que se implementó en esos años. Y debe completar el juego dentro de 2 horas sin una función de guardar o pausar, lo cual está bastante pinche porque pues son 2 horas. O sea que el videojuego más de 2 horas no va a durar. Por ahí empezamos un poquito, no sé, cuestionable. Y pues bueno, no se puede pausar, así que no sé qué tanto le gustó eso a los críticos, que tuviera esa función tan poco amigable a las de los jugadores. El desarrollo duró aproximadamente 1 año y se realizó principalmente con computadoras Amiga 4000 para crear los FMV, los Flash Video Music. Sería el primer lanzamiento importante, pero aún el desconocido Eno y Warren, por lo que Eno sintió que si no tenía éxito, abandonaría el desarrollo de juegos para forever, ¿ok? Agregó escenas de violencia y canibalismo para hacer que el juego fuera más llamativo, pero sin embargo, creía que el contenido sería demasiado extremo para los censores editores y temía que no se lo permitieran publicar juegos. Bastante cercano a la realidad, ¿saben? Para asegurarse de que estas escenas no fueran censuradas, Eno presentó una versión limpia para la aprobación tardía del editor, sabiendo que requeriría que entregara el juego al fabricante. En su camino hacia el fabricante, cambió la versión limpia por su versión maestra que contenía todo el contenido explícito. El juego también fue un éxito comercial y crítico en Japón, a pesar de todo lo dicho anteriormente. Vendió 1 millón de copias y recibió un relanzamiento de edición especial. Los críticos en Occidente elogiaron los elementos de terror, la historia, los gráficos y la representación de D. Los revisores de la versión 3DO descubrieron que es uno de los mejores juegos de la plataforma. Para el lanzamiento de PlayStation, Sony no imprimió suficientes copias para igualar los pedidos anticipados. Eno estuvo muy molesto con esto y luego se vengaría de Sony al lanzar sus juegos posteriores para exclusivamente meterlos en plataformas de Sega. Fue seguido por 2 secuelas, Enemy Zero 1996 y D2 1999. D2 o D2. Retrospectivas modernas se encuentran en D, menos atractivo, pero aún así lo elogian por su lugar en la historia como una combinación única de cine y juegos. Y un ejemplo temprano de diseño de juegos de terror maduros. Hipnosis y jugabilidad. D es una película interactiva que presenta elementos de juego de aventura a una historia de terror. Fuck. El jugador asume el papel de Laura Harris, interpretada por la actriz digital llamada Laura, que aparece en el juego de Worm, que en esas historias están relacionadas, estas cosas que ya no dijeron, bla 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 bla. Y resuelve acertijos y desentraña la historia. Los movimientos ocurren a través de secuencias de bla 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 FMV V, mientras bla 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 bla
se encamina hacia la ubicación deseada, donde el jugador es recibido por una pantalla estática que puede contener elementos con los que se puede interactuar u otros caminos para dirigir a Laura. El juego solo tiene 2 horas en tiempo real para completar el bla 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 bla, y en función de cuánta de pausar bla bla no está bla 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 bla. Dependiendo de las sesiones del jugador hay diferentes finales. Eso es algo interesante. Teniendo lugar en 1997, aunque el juego se hizo en 1995, era 2 años en el futuro y existía la mayor tecnología del mundo. Se ha lanzado una ola de asesinatos en el bla 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 en el hospital, bla bla bla. Se apresura para hacer el clima y bla bla bla, y otra vez repite lo mismo. ¿Cuál razón este artículo está tan largo? Porque es que no tiene sentido lo que están diciendo. Si lo están repitiendo a cada rato, ¿ok? No voy a decir eso lo mismo. Bla 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 bla. Puro bla bla. Puro bla bla bla. Ok, llega e ingresa al hospital, es aterrorizada por los cuerpos asesinados, que hay en los pasillos, en la tapa de los ojos, que no sé cuántas veces tendré que poner la misma escena cuando Laura entra ahí, porque van a hacer repetir lo mismo, ¿saben? No dispuesta a abandonar su búsqueda, porque ya entró al castillo medieval y bla 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 bla, y el papa le dice que se aleje ahí, que se va a convertir en un monstruo gigante y que la va a asesinar porque está perdiendo la razón. No sé qué está pasando en este juego, la verdad, o sea, ¿no? ¿Qué quieren decirme con que el papá se teletransporta al castillo medieval y se va a convertir en un monstruo que va a matar a tu hija y la va a matar? No lo estoy comprendiendo, la verdad. Ok, una serie de recuerdos de su madre siendo apuñalada hasta la muerte, cuando obviamente después habla con su padre, que es bastante perturbador, o sea, tu mamá siendo apuñalada, y ella vio eso. Hay cosas que no nos aclararon de la trama al principio, y en ese artículo tampoco las están aclarando, así que digamos que el juego es así. No explica muy bien su trama o las precuelas que podría tener Laura. El padre de Laura, en forma de apariciones, le advierte que se va a bla bla bla, se va a convertir en un monstruo, ok, bla bla bla. Bien, finalmente Laura encuentra a su padre, que recibe la torre de la cima del castillo. ¿Ah? Él revela el oscuro pasado de su familia. Laura y su padre son parte de una línea de sangre de vampiros caníbales. ¡Holy moly! Impulsada por sus impulsos vampíricos, Laura mató y se comió a su madre hace años, pero su padre la borró de su memoria. Drácula. Cuando el Dr. Harris le exige a Laura que se vaya por última vez, comienza a transformarse en vampiro. Si el jugador se acerca al Dr. Harris en ese punto, consumirá de la carne de Laura y se transformará por completo. Sin embargo, si el jugador dispara al Dr. Harris con un revólver que se puede encontrar antes en el juego, la bala lo matará y detendrá su transformación. Mientras Laura, entre lágrimas, acude a su padre moribundo en sus brazos, él confiesa que permitió que la transformación se produzca por curiosidad científica y le agradece por detener. Con su muerte, el reino creado por su mente y es reemplazado por el entorno normal del hospital. Ok, yo sé que esto fue una lesión por Drácula y vampiros y poderes mentales y mentes, imaginación de mundos. Ok, algo enredado para hacer 2 horas, pero está interesante. Eno y Warp todavía eran relativamente desconocidos en la industria, y Deed sería su primer título importante. Por esto en mente, Eno sintió que estaba apostando su carrera de desarrollo en Deed, y si no tenía éxito dejaría de desarrollar videojuegos que bla bla bla, eso ya lo dijimos anteriormente. Ok, hubo 3 frases de Deed desarrollo. De es la estructura del juego de aventuras, la creación de la historia y finalmente la violencia. La trama se basó en gran medida en la de Drácula, pero Eno lo encontró demasiado aburrido, por lo que agregó violencia y canibalismo para que el mismo juego sea más llamativo de bla 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 bla. Es otra cosa que... Y se está repitiendo ese artículo cada vez más, y eso me está frustrando, ¿saben? O sea, ya está bueno que digas las cosas 2 o 3 veces, pero si se repitió, es que creo que es la 3ª o 4ª vez. Que se crean para mí es 4000, que, o sea, Wikipedia, o no sé quién escribió este artículo. Gracias, en serio, pero creo que la línea de continuidad está un poquito dudosa. Voy a encontrar una parte, un punto medio, y voy a narrar eso porque, en serio, tío, se está repitiendo todo y todo una y una vez más. Sabemos la versión de Saturno alcanzó la cima de las listas en ventas en su primera semana. Ok, eso no sabíamos, está interesante. Y uno de los pocos éxitos genuinos para la 3DO en Japón, y lo atrajo un gran culto de seguidores incondicionales, incluso antes de ser dada a otros sistemas. Un lanzamiento japonés para la 3DO titulado The Diner's Director's Cut contenía contenido adicional y un disco extra de banda sonora. El lanzamiento de PlayStation de The fue programado para ser publicado por Acclaim y fabricado por Sony, ya que se había realizado pedidos alrededor de 100.000 unidades antes de que Sonic decidiera dar prioridad a la fabricación de sus otros títulos. Sonic le dijo a Eno que solo había fabricado 40.000 unidades, lo que le molestó mucho a Eno, que eso también ya lo sabíamos, y pues no sabíamos las cifras exactas, que son 40.000, que eran 100.000 que habían pedido, eran 40.000, o sea, güey, yo también enojaría que 60.000 copias de tu juego no fueran distribuidas simplemente porque no dieron la gana, o sea, no me quisieron fabricar ni copiar. Eso
jodería bastante, así que te comprendo, Ero. Y bueno, hasta aquí ya se terminó el artículo de The Game, del Terror Game, que está muy chévere, está muy chido, hasta en Steam está, hasta 15 mil pesos colombianos, yo diría que más o menos como unos 4 o 5 dólares estaría el juego, si lo quieren jugar pueden hacerlo. Dicen que la resolución está un poquito pequeña, yo creo que en este video, en este mismo momento, están viendo la resolución muy pequeña, que es como una pantallita, y créanlo que no es porque yo sea perezoso, no le ha puesto así a la pantalla, a menos que la force o algo así, es porque así es originalmente la resolución, porque es un juego de 1995, o sea, recuerden. Y bueno, ya saben, suscríbanse, denle like hasta el hermoso canal para que yo me pueda ir a Canadá u otro país del primer mundo, porque es que este país llamado Colombia, Latinoamérica, pues no está tan chido, ¿sabes? Si el día de mañana me pondría para otro país que sea el primer mundo, lo haré, aunque haya matrimonio homosexual, también podría. No tengo mayor complicación con eso, pues ¿qué se le va a hacer? Son cosas institucionales, así que soy sincero. Ok, hasta luego, y aquí habla Paul John, un joven de 22 años que le falta mucho para madurar, y pues no me tomen tan en serio algunas veces. Hasta luego. Adiós.